Perfecto, pues bueno, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Y pues bueno, como ya sabrán, estamos aquí en este juego bonito, precioso, chulo que se llama Portal Knight. Y pues bueno, vamos a continuar en lo que nos habíamos quedado, o prácticamente vamos a iniciar como una fase nueva en este juego, la cual es construir y avanzar, pero en cuestión de nuestra vida, porque pues como ya sabrán, lo único que pude hacer fue esto y además pues lo hice fuera de cámara y así no está tan chido porque ustedes no vieron el proceso ni nada de eso. Entonces, bueno, lo que estaba haciendo hace rato, porque pues claramente yo jugué mientras ustedes no veían, porque pues tenía que preparar aquí unas cositas, no nomás me iba a meter aquí a jugar como si nada, a lo loco. Entonces me van a preguntar qué estuve haciendo y yo les voy a responder amablemente que pues, miren, me tocó un evento en el mundo en el que yo estaba porque estaba consiguiendo hierro para los cofres, para completarlos. Entonces me topé con este chaval. Era un jefe, como el de la vez pasada, el que nos mató, pero esta vez sí lo pude matar porque pues ya estuve más tranquilito y le agarré el truquillo. Y si lo volvemos a enfrentar, pues ya sabrán cómo lo maté, que pues la verdad, y aproveché un bug, la verdad no se lo voy a negar, pero bueno. Aún así fue bastante difícil. Me dio este corazón que es un ingrediente, la verdad no sé para qué lo vayamos a usar en un futuro, pero bueno. Ahorita lo que estoy haciendo es recolectar todos los materiales que son como para construir, porque los vamos a necesitar para empezar a construir lo que viene a ser aquí en la casa. Entonces, bueno, todos estos materiales que tenemos aquí son los que necesitamos para la construcción de la casa. Entonces, bueno, vamos a pillarlos, a recoger todos estos. Y a ver, solamente eso, bueno. Aparte, también me llama la atención grabar un capítulo así como este, porque me interesaría que vieran cómo es el proceso de construcción y todo eso. Lo que hago fuera de cámara, pues para que se den como una idea ahí de qué es lo que hago y todas esas cosas, para que vean que no todo es simplemente hecho al azar y cosas así. O sea, lleva tiempo de pensadas y cosas así. O sea, se lleva tiempo, la verdad, y sobre todo, pues. Cosas así que digamos, a ver, por ejemplo, antes de empezarme a construir, yo vengo, construyo, bueno, vengo a craftear lo que. Ah, ya no tengo carbón. Yo sí tenía carbón, pero aquí está. Ya decía yo que me parecía bastante raro. Por ejemplo, yo antes de ir a construir vengo y hago todo esto así. Entonces, una vez que ya, mientras eso se craftea, que pues bueno, la madera es bastante rápida, la verdad no se los voy a negar. Pero bueno, yo mientras vengo, hago mis cositas y pues una vez que ya me acuerdo o que se me acaba el material, vengo por aquí. Como están viendo, hay un poquito de lag, ya está todo el piso completo, simplemente falta colocar lo que viene a ser los cofres, que pues como están viendo, son dos hileras de cofre de oro, dos hileras de cofre de hierro y va a ser una hilera de cofre de cobre. ¿Por qué decidí hacer esto? Porque bueno, como ya sabrán, miren, el ejemplo más claro va a ser en el de aquí. Por ejemplo, esta línea, esta fila va a ser de consumibles. Pero ya ven que yo les dije que hay distintos tipos de consumibles. Bueno, por ejemplo, en el de más al fondo va a ser consumibles estilo comida. Por ejemplo, todo esto dice consumible. O sea, si lo checan así poquito a poquito, todo dice consumible. Pero todo esto se puede comer. O sea, todo esto es alimento para regenerar la vida. Y en este caso, esto también dice consumible, consumible, consumible. Pero, ¿qué pa? Ah, esto no sé por qué está aquí. Por ejemplo, esto tampoco. Poco sé por qué está aquí. Bueno, la verdad los acomodé un poquito a la carrera. No les voy a mentir porque son bastantes ítems y esas cosas. Pero bueno, por ejemplo, esto es para la magia. Esto es para lanzar hechizos. Estos son pociones. Y estas son. Por ejemplo, esto es una ficha para viajar a no sé dónde. Pero bueno, esto es un consumible. Pero es un consumible tipo trampa. Entonces, como ya sabrán, pues bueno, también eso. Aquí, por ejemplo. Esto aquí puse todas las caritas de emojis. Y luego en el fondo puse todas las como las vestimentas que son armadura. Por ejemplo, ahí dice armadura, pero entre comillas está el vanidad. Entonces, esto es armadura, pero bueno, esto no dice vanidad, vanidad. Por ejemplo, dice armadura, entre comillas vanidad. Entonces, esto es armadura, pero es de la armadura que no sirve, simplemente es para verse bien. Es como una skin. Entonces, aquí van a ir los anillos, pero que son de vanidad. Acá, ahora sí va la armadura, que de verdad mente es armadura. También metí aquí los anillos porque aquí, pues,
hacer un cofre como para anillos, que pues muy apenas tengo uno, me pareció bastante ridículo. Y más al fondo tengo las mascotas, que aquí están todas las que hemos juntado a lo largo de estos capítulos, que pues bueno, voy a dejar aquí a mi dragona para identificarlos y pues aquí están todos estos. También, o sea, no hay muchos cofres llenos, simplemente pues bueno, por ejemplo este es el de los bloques y cositas así, pero bueno. En fin, ¿qué quiero hacer ahorita? Quiero empezar a construir, sobre todo para construir lo que viene a ser... a empezar a construir la etapa de... No sé con qué empezar, si con los cultivos o con los aldeanos, porque la verdad no sé qué sería más fácil. O bueno, fácil no, porque pues todo está bien difícil, pero en cuestión de... de batallar menos. Entonces, a ver, vamos a colocar esto por aquí. Va a ser el techo de la sala. Ostras, se quita todo de una. Wow. Bueno, al final de cuentas aquí voy a tener que volver a poner el techo, porque yo fuera de cámara ya lo había colocado, pero lo eliminé porque en mi mente estaba hacer de dos pisos lo que viene a ser esta zona de almacenamiento. Pero como ven, ya simplemente, o sea, el cofre de oro ya me parece suficiente como para almacenar las cositas de uno, porque, o sea, el de hierro todavía es decente, pero como que todavía se quedaba corto. Entonces, ahora que ya tenemos el de oro ya es más que suficiente como para almacenar nuestras cosas. Entonces dije, pues, con el de oro va a ser suficiente. Si acaso quiero poner cofres de titanio, que va a ser el nivel 4, y no sé si, después del titanio va a haber algo más. Entonces... haríamos como una salita aparte, pero más chiquitita. O por ejemplo, expandiríamos para allí un cuartito mini y ya, o sea, eso sería todo, porque la verdad no quisiera alargarme tanto en cuestión de eso. Entonces bueno, porque el de titanio yo, o sea, si el cofre de oro ya es bastante grande, no quiero imaginarme cómo va a estar el de titanio, que va, o sea, ya va a aparecer toda una alacena el cofre solo. Que también me hubiera gustado poner cofres del tesoro de pirata, pero pues tristemente solamente me vendieron uno. Entonces pues hasta ahí llegó ese cofre, así que pues bueno. Ok, perfecto, esto avanza hasta aquí. Esto va a avanzar hasta acá y espero no quedarme sin piedra. Que también si me llego a quedar sin materiales, pues van a tener que ver cómo se consiguen y todo eso. Que pues bueno, tampoco es gran cosa, pero como ya les había dicho, mi meta ahorita es, o mi propósito mejor dicho, es avanzar en la cuestión no sé por qué puse dos, en la cuestión de la casa, porque no quiero quedarme sin hacer nada. O sea, esto ahorita lo estoy haciendo rápidamente. Para continuar con lo otro. Que miren, recuerden que les dije que los arbolitos de las orillas, pues bueno, ya están creciendo, son todos esos. Aunque todavía me falta sembrar más y todo eso, pero bueno, eso ya lo vamos a hacer en otro capítulo, cuando nos dediquemos a todo eso. Entonces, a ver, espero que completamos de piedra, aunque sea para el techo, aquí este pedacito, y nos vamos a quedar cortos, pero por aquí ya no traigo más. Pues bueno, nos quedamos sin eso, pero pues ya se está empezando a ver un poquito oscuro. Entonces yo diría que ya hay que empezar a iluminar, sobre todo con estas cosas que alumbran bastante. A ver, por favor, ¿quieren prenderse? Como que se tardan en prender. Perfecto, ya están prendidas y ya se ve bastante más iluminado. Además, creo que aquí le falta sobre todo iluminación, pero esas las voy a colocar. Yo diría que, a ver, vamos a cambiar esto. Perfecto, con la hacha, que va a ser más rápido. Bueno, pensé que iba a ser más rápido, pero no. ¿Se bugueó eso o qué? Ah, pues sí, se bugueó. Pero bueno, a ver, vámonos para allá. Allá se desbugueó. Bueno, no pasa nada, total. Lo hice encima del cofre, ¿verdad? Perfecto, sí, lo hice encima del cofre. Entonces va a venir aquí esto. Y luego en el centro vamos a poner otras dos. Y yo diría que esto es más que suficiente. Y así llegamos a hacer una salida más, pues ya cambiaría las ventanas. Pero al principio así se ven bastante bien. Y pues bueno, venimos para acá de nuevo para conseguir pues el material que nos faltaba para seguir construyendo. Pero este material ya no lo voy a gastar ahí, sino que simplemente, a ver, ¿dónde está? Ah, aquí está. Simplemente, ya no tengo piedra. Bueno, ya se nos acabó la piedra. Entonces ahorita vamos a tener que ir por piedra, pues para conseguir todo eso. Haría más madera y todo eso, pero aquí tengo suficiente, o sea, ya es bastantita. Entonces, bueno, a ver, vamos a expandir
para izquierda o derecha, pero a ver, ¿qué empezamos a hacer primero? ¿Hacemos los cultivos o hacemos lo que viene a ser la zona de las... Miren, voy a hacer el cultivo, pero para acá, porque quiero hacer la zona de de los aldeanos para allá. Entonces, bueno, vámonos a expandirnos para acá. Exactamente, no sé cuánto. A ver, pues bueno, hasta donde llegue. ¿Que me recuerdas un poquito qué es este material? Cemento gris, perfecto. Bueno, vamos a darle hasta acá un poquito para que esté retirado de la casa, pero no tanto. Yo diría aquí un poquito más. Y hasta aquí, perfecto. Bueno, cemento. Aquí está el cemento, perfecto. Si tenemos, la verdad no recuerdo cómo se hacía, pero lo bueno es que no tenemos que acordarnos de los crafteos porque ahí la mesa no te los pide. Simplemente te pide el material, pero ya se me acabó. Espero completar. Dime que sí, dime que sí, dime que sí. Hombre, me quedó justísimo, perfecto, muy bien. Entonces, bueno, a ver, vamos a completar lo que viene a ser el pasillo de madera. Y a ver, hasta aquí, perfecto. Entonces, quitamos esto. Oye, lo que me está gustando, no recuerdo, pero lo que me está gustando es de que con este pico quitas. No, creo que con todos quitabas la tierra de uno, entonces, pero no me acuerdo. Bueno, en fin, el punto es de que quitamos la tierra bastante rápido y eso me agrada. Ok, no sé si con el de hierro también pasaba lo mismo, pero el punto es de que ahorita podemos quitar la tierra más rápido sin esforzarnos demasiado. Entonces, perfecto. A ver, las salidas de aquí siempre van a terminar así, o sea, con dos de madera y luego eso. Entonces, digamos que aquí van a estar las columnas y aquí va a estar la madera, perfecto. También les digo que no medí exactamente si va a quedar bien o no por estas cosas. Entonces, a ver, supongamos que esto va a ir aquí y luego va a ir uno despacio y luego va a ir uno. ¿Cuánto mide? 1, 2, 3, 4 y luego este. 1, 2, 3, 4 y luego este. 1, 2, 3, 4. Y luego este, 1, 2, 3. Y creo que vamos a tener que expandir uno para acá. Perfecto. Bueno, supongamos que esto va a quedar así. Ya a lo mejor un poquito fuera de cámara hago pequeños detalles, pero chiquitos, estéticos, simplemente solamente para variar. Y pues bueno, a ver. Vamos a quitar la antorcha que ahorita no la necesitamos. Vamos a necesitar más el hacha para quitar sobre todo estas cosas que son las que nos van a molestar tantito. Entonces, perfecto. Vamos a quitar estos arbustos, este trigo y cosas así que no queremos que haya nada fuera de su lugar donde nosotros no querramos. Y a ver, estoy pensando ahorita básicamente cómo iniciar con la construcción. Y a ver, si esto va a quedar aquí. Porque es 1, 2, 3, 4. Aquí va a quedar el bloque de madera. Y la otra madera va a quedar hasta aquí. Perfecto. A ver, chicos, pensé que no iba a ser corte. Pero bueno, son cosas que pasan y son inevitables. Entonces, perfecto. A ver, ya se me hizo de noche aquí. Pero bueno, tampoco es como que me haya tardado tanto. A ver, estoy pensando cómo hacer la entrada. Porque la verdad no tengo ni idea. Entonces, a ver, supongamos que esto va a ir así. La verdad, creo que no está mal que se vea así. O mejor, que mejor solamente sea por aquí. Ok, se quitó esto de tierra. A ver, vamos a ponerlo. Oye, ¿de verdad quitamos todo con un golpe o solamente es mi imaginación? A ver, subimos esto por acá. Y vete tú a saber cuánto terreno necesito para las semillas. Porque, miren, o sea, la cantidad de semillas que tenemos ahorita es completamente absurda. O sea, ¿dónde están? ¿Dónde están las semillas? ¿Dónde las dejé? ¿Dónde las dejé? ¿Dónde las dejé? Aquí no. Aquí, miren, o sea. Una, dos. Ah, pero en su entorno natural. Varios, varios. Su entorno natural, su entorno natural. Todo no va a crecer, pero a ver.
Bueno, no sé exactamente de qué tamaño hacerlo, pero bueno, vamos a calcularle ahí más o menos de qué tamaño. Entonces, bueno, vamos a hacerlo de 21 por 21. ¿Por qué? Porque pues es mi número. Entonces, a partir de aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Y hasta aquí sería el 21. Entonces esto sería como que límite. Esto es el límite. Entonces a partir de aquí esto es el 21. Entonces aquí va a ser acá para que se vea un poquito más de diferencia. Para que no esté todo como plano. ¿Me entienden? Entonces a ver. O también podemos hacer esto por aquí. Y no, no es cierto, mentira. Vamos a quitar esto. A ver. Esto es bastante raro porque nunca he construido en cámara. Entonces me presiono un poquito. Pero a ver, vamos a tratar de sacarlo para no batallar. Bueno, para no dejarlo sin fraude. Y esto va a terminar así. Perfecto, ¿por qué así? Pues ni idea, pero bueno, sí, más o menos poquita, porque bueno, digamos que de aquí se va a extender para allá y de aquí se va a extender para allá y esto va a quedar afuera como un, bueno, esto ya lo van a ver, pero bueno, otra vez, contando desde aquí van a ser 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21, lo colocamos aquí, subimos, pero bueno, alrededor de estas cosas van a ir otros dos. Entonces digamos que va a ser de 20 más o menos, pero dije más o menos, entonces también lo estoy haciendo más o menos como me vaya saliendo de la cabeza. Tampoco crean que soy aquí un arquitecto que se la pasa con regla y todo el show. A ver, entonces a partir de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Y esto sería aquí, pero aquí no va a ir un muro porque, no sé si recuerdan, pero va a quedar en medio de la entrada, ¿ven? O sea, va a quedar aquí. Entonces, bueno, a partir de aquí vamos a contar 21. A ver, a partir de aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Ay, no, qué menso. A ver, otra vez que se me fue la onda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Creo que lo puse chueco en la otra, ¿no? O sea, a ver. Esto debería terminar por aquí, pero terminó chueco. Ok. O sea, ya se me está liando porque me estoy presionando. Entonces, ya quedó todo chueco. Porque esto no debería de ser así. Entonces, es que ven lo que les digo, me presiono en cámara. No, no me gusta esto. Me siento presionado, pero bueno. A ver, vamos a relajarnos. Relaja la raja, que no pasa nada. A ver, uno, bueno, mejor vamos a contarlo colocando colocando otro de estos, otro así, pero con esto. Así. Ok, sería 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Incluso con tema le había quedado todo chueco. Pero es que, a ver, es bastante raro contar aquí porque como que se mueve y al mismo tiempo no. Entonces esta cosita que brilla es traicionera. Pero a ver, si aquí terminó en 21, entonces aquí baja. Y luego viene esto por acá. Perfecto. Viene esto así. Esto va a terminar por aquí. Entonces, para que no se vea así como todo cuadrado, vamos a hacer esto por acá. Y luego
Y luego pues vamos a hacer en diagonal otra vez, no pasa nada. Total, es nuestro terreno, nadie nos va a decir, ay, no, no puedes construir hasta allá, porque no, nada, cállese usted. Ah, entonces perfecto, otra vez. Entonces contando desde aquí, otra vez 21. No es cierto, mejor vamos a empezar desde acá porque no quiero que me quede chueco esta cosa. Entonces bueno, subimos 2 a partir de aquí, 1, 2 y luego también 2 de madera y empezamos a contar. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y bajas esto para acá. Muy bien, o sea, hasta me había quedado chueco. Imagínense que hubiera hecho todo el cuadrado y para que al final me hubiera quedado todo chueco, o sea, qué decepción. Con esto demostramos que sé contar, pero al mismo tiempo no. Entonces, bueno, esto va a quedar hasta acá. Bastante grande, la verdad, no me lo esperaba tanto así, pero se ve bien. No se los voy a negar. Y a ver, esto vamos a hacerlo para acá, para que tenga como un poquito más de profundidad. Ok, esto va a ir aquí. Y aquí van a ir lámparas, esto va a subir hasta acá. Esto va a subir, no es cierto, mentira, porque aquí tiene que ir esto. O sea, a ver si alcanzan a ver hasta dónde tiene que ir. A ver, esto se quita, perfecto. Y esto se viene hasta acá, perfecto. Entonces esto sería así. Este, el 4 encaja, no, Comper, perfecto. Esto encaja hasta acá y este tiene que ir hasta allá. A ver, dime por favor que llegas. Dime que llegas, no, si marca en rojo no llega. A ver, ¿y ahora? Ahora sí, perfecto, a ver. Perfecto, entonces esto va a venir hasta acá, esto va a venir hasta acá. Aquí van a haber luces que cuelgan, aquí va a estar la entrada. Esto supongo que va a estar cerrado o algo así, ya buscaré una puerta bonita. Y pues bueno, a seguirle. Que a ver, si lo hago solamente de 24, digo de 21, va a quedar un rectángulo. Entonces hagámoslo de 21 más 21, 42. A ver, esperemos que alcance esta vaina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O hagámoslo de 31. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Esto va aquí, tú no vas ahí, no seas metiche, ahí nadie te invitó. Y perfecto, entonces esto sería aquí, otras 3 en diagonal. Ok, muy bien, ya sabemos contar. Y pues aquí simplemente es rellenar hasta acá, pero después no me va a alcanzar la madera para contar hacia el lateral. Y vámonos para allá para empezar a contar. Esto lo quitamos porque aquí no va. Y a ver, este, ya sabrán, o sea, ya llevamos casi 20 minutos más o menos. La verdad no sé porque aquí me marca otro número, pero pues como hago cortes, pues ya al final termina siendo otro. Pero bueno, este, ya ven que, o sea, pasa el tiempo volando y parece que no llevamos nada. Entonces bueno, a ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, este baja y este también, perfectirijillo, no queda nada mal, la verdad. El techo ya veré cómo hacerlo, capaz si lo hago hueco, porque pues como ya sabrán, los cristales de aquí no funcionan. ¿Soy yo o esto está chueco? Dime que no está chueco. Uy, no está chueco, ya me había asustado. O sea, es que desde la otra perspectiva se veía bastante raro, entonces dije, no me la creo que haya quedado chueco, porque es bastante tedioso construir algo para que al final lo hayas dejado chueco. O sea, eso me ha pasado muy seguido, pero pues no aprendo, la verdad. Entonces, bueno, esto quedaría tal que así, igual,
No es cierto, falta ese pequeño detallito, la verdad no se lo sabía, pero es que tampoco me va a alcanzar de piedra, entonces, ay, no, eso ahí no va, pero bueno, esto al final va a ir así, o sea, con esto arriba. ¿Por qué? Porque no sé, se me acaba de ocurrir que vaya así como que rodeándolo y luego lo hacemos como estilo cúpula y todo eso, o sea, bastante bonito, la verdad. Los perritos, como es costumbre, pues están saludando, claro que sí, porque ni siquiera los meten, no sé por qué, pero bueno. Vamos a ver si tan siquiera. Ay, no me digas. Vamos a ver si tan siquiera. ¡Otra vez! A ver, en tercera persona, ¿qué es más fácil? ¡No! No es cierto. Oye, no puede ser tan difícil. Ay, mejor lo hubiera hecho así. A ver, vamos a terminarlo aunque sea de aquí para ver si queda bien. A ver si no la cajeteé. Ok, esto va a ir así porque pues poner piedra encima de piedra pues como que cucu, ¿verdad? Entonces, a ver. Ah, pensé que me iba a caer, pero no, simplemente faltaba uno de piedra ahí. Y sí, vamos a alcanzar para completar lo de acá. La verdad, quería mostrarles lo de ir a traer material y todo eso, pero, o sea, la verdad me parecía bastante aburrido, entonces mejor me lo ahorro y no lo hacemos, entonces perfecto. Esto va a terminar así, o sea, esto va a ser la zona de los cultivos. No voy a avanzar nada, simplemente voy a ir por materiales para tener suficientes a la hora de construir y todo eso, que pues bueno, es bastante tedioso traer piedra y sobre todo todo eso, sobre todo piedra, o sea, la piedra me toca la moral porque es como que es bastante difícil de conseguir, o sea, la verdad no entiendo por qué. Es como que carbón hay abundantemente, el hierro batallé más, bueno, los minerales es claramente que se va a batallar, pero hombre, batallar con piedra me parece bastante ridículo, la verdad, porque ¿cómo vas a batallar con algo que se supone que lo encuentras en todos lados? Pero bueno, encima de estas cosas, no sé si voy a colocar de estas o colocar braseros, la verdad, para que se vea iluminado así como allá, pero no, creo que solamente voy a poner de esto y al final voy a poner esto y al inicio, porque aquí nada más quería que hubiera fuego para que se viera así como imponente, así como de wow, o sea, se ve bastante bonito. Pero aquí tal vez voy a colocar braseros para ver cómo se ve. A ver, vamos a colocar. Ah, que me falta la madera ahí. A ver, no se puede quedar sin la. No. A ver, no se puede quedar sin la madera. Y colocamos un brasero por ahí. Quitamos esto, colocamos la madera, colocamos el brasero. Y lo vamos a colocar también por acá. Pues para que ya se vaya agarrando forma, perfecto. A ver, colocamos uno por aquí, colocamos uno por acá. Y bueno, también tengo que ir a comprar cosas de estas y todo eso para que se vea un poquito más. A ver, se ve luz, oscuridad y luz. No sé por qué. O sea, bueno, supongo que porque falta iluminación aquí en medio, pero bueno. Como pueden ver, esto va a quedar así. O sea, esto no va a quedar así, sin pared, o va a quedar todo pared así feo. No, claramente que no. Aquí voy a ir por todo lo que. A ver, igual aquí para que no se vea tan raro. Voy a poner esto así. Para que se vea más bonito y como que con más forma. Porque como que me daba algo de tic el que se viera, o toc, no sé cómo se dice, pero bueno. El punto es que me quedo como con los nervios en la punta porque no me gusta que se vea así. Entonces, bueno, no sé, cosas mías, cosas que pasan, pero bueno. A ver, también como pueden ver, muchas semillas faltan por crecer, pero eso no es porque no tienen espacio, porque aquí la verdad, miren, o sea, esos dos están juntitos y crecieron, sino que pues a lo mejor cada una crece a su bola o a algunas no les apetece crecer tan rápido como otras. Miren, por ejemplo aquí. Estos tres están pegados, incluso estos tres, y están, o sea, y crecieron. Entonces, bueno, las demás son rebeldes, pero pues hay que darles tiempo para cambiar, para que entiendan que la vida es bonita, claramente que sí. Y a ver, esto quedó en forma de W, entonces, a ver, vamos a ver que acá también haya quedado así. Y de paso quitamos esta torre de tierra que se ve bastante rara, y aquí me faltó. Bueno, me faltó una, pero no pasa nada. Esa la vamos a construir en el siguiente capítulo. Y a ver, vamos a subirnos a nuestro sabueso de perro.
o no sé qué sea, la verdad, a ver, ¿cómo se llama? Montura de sabueso esqueleto. Bueno, sí, es un perro de esqueleto, pero bueno, en fin. Es que flipo, se ve bastante bonito. Pero bueno, así va a quedar nuestra futura construcción. Igual hasta aquí hago la miniatura, igual no, ya veré. Yo digo que sí, porque pues es como darles un pequeño spoiler, pero al mismo tiempo no. En fin, espero que tengan un bonito fin de semana, que lo disfruten, cuídense mucho, sobre todo recuerden alimentarse bien, no, eso me da un poquito igual, porque pues cada uno come su manera. No, lo que a mí me interesa es que ustedes beban bien. Ya sabrán ustedes qué beber, es fin de semana, simplemente hidrátense. Y pues bueno, sin nada más que añadir, sin nada más que, espero que no hagan eso, sin nada más que agregar, la verdad son libres, simplemente hidrátense y mantengan esa lengua con bastante saliva. Nos vemos el lunes, ahora sí voy a tratar de subir un video el lunes, y si no, pues hay una disculpa, ya lo compensaré con otra cosa, pero en fin, cuídense y nos vemos en un siguiente video. Bye bye.